Muy bien, ya estamos listos para empezar a trabajar entonces. Fíjense que aquí tengo abierto Atom, el editor de texto que vamos a utilizar. Tengo aquí a la derecha la consola y aquí abajo tengo Chrome abierto. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es inicializar el proyecto. Fíjense que estoy en una carpeta que se llama reproductor, ¿de acuerdo? Y es la misma que tengo abierto en Atom. En este momento, esta carpeta está totalmente vacía. Para inicializar el proyecto vamos a utilizar el manejador de paquetes de Node.js, el cual se llama npm. Entonces voy a llamar a npm init para inicializar el proyecto. Y él me va a hacer una serie de preguntas. Él te pregunta qué nombre le quieres llamar. En este caso lo voy a dejar como reproductor, okay, que es el nombre del proyecto. Eh, la versión, nada de esto, lo voy, a, lo voy a alterar a todo. Le voy a dar enter, okay, una descripción, todo lo voy a dejar como está. No voy a hacer ningún cambio, todo automático. Y le doy finalizar. Listo. Puro enter. Luego vamos aquí a package.json, ¿verdad? Y podemos ver que npm creó este archivo, el cual, fíjate, tiene el nombre que le pusimos, tiene el archivo index.js que es el main y tiene otra información que en este momento no nos interesa, ¿de acuerdo? El siguiente paso entonces es instalar la primera dependencia, que es la que necesitamos para crear el servidor web. Esta dependencia se llama express y la vamos a instalar a través del manejador de paquetes de node. Entonces vamos a llamar en este caso npm de nuevo, pero el comando install. Express, el cual es el pequeño servidor web que vamos a utilizar. ¿okay? Es una librería que nos permite implementar un servidor web de manera bastante sencilla. Le paso el comando save para que lo guarde como una dependencia del proyecto en este archivo. Entonces le damos a enter. Fíjense que él va a buscar el archivo, lo va a instalar. Y como venimos para acá, pueden ver que creo esta carpeta que se llama NodeModules. Y NodeModules contiene todos los paquetes que vamos a instalar. Aquí está Express, el cual es el que acabamos de instalar. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizarlo para crear nuestra aplicación.